Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen a través de la televisión y la radio de Morelos. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero y estoy contenta de poder llevar hasta ustedes un tema que tiene que ver con equidad de género, pero en lo que podemos decir ocurre hoy en día. También hablar del tema de la protección social y con los cambios, con la modernidad. Es muy importante actualizarnos y saber de qué se trata. Para ello contamos con la presencia de una experta. Es la doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola doctora. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirme, Susana. Me da mucho gusto estar aquí. Y saludo también a tu auditorio, a tu público. Muchísimas gracias, doctora. Y platicar contigo, la verdad es que siempre me trae una grata sonrisa a la cara por todo el trabajo que tú desarrollas. Y hablar hoy de protección social es un término que ha cambiado a lo largo de la historia. Por supuesto que sí. Mira, se debe decir que los instrumentos internacionales en los que se basaron para arrancar con este nuevo concepto parten de la seguridad social. Nosotros tenemos desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948 y después diversos protocolos e instrumentos internacionales como convenios, eh, ya sea a, de diferentes partes, eh, de diferentes países, etcétera, se hablaba de seguridad social. Y hace algunos años los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la propia ONU también, y organismos internacionales especialistas en seguridad social empezaron, empezaron a hablar de protección social, con la intención de que fuera un concepto más amplio, pero que al mismo tiempo tiene la característica de incluir a los particulares también, ya no solo la responsabilidad del Estado, y esto ha tenido una doble vertiente. ¿Cómo entendemos la protección social? como un conjunto de medidas de diferentes actores, ya sea el propio Estado, el gobierno, los particulares, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, que tienen como objetivo garantizar de alguna medida con alguna medida las necesidades de la población. Por ejemplo, la atención a la salud podría ser inclusive la propia educación, pueden ser los medios de subsistencia, y particularmente los vemos reflejados en la mayor parte de los países del mundo en dos puntos, la atención a los medios de subsistencia y la atención a la salud. Es decir, ¿qué requiere cada persona en sus diferentes etapas de la vida? Y en ese sentido evolucionó el concepto, se retoma a partir del 2012 con una iniciativa que saca la Organización Internacional del Trabajo de los pisos de protección social en la cual se dice que tiene que haber un primer escalón donde toda la, la población completa incluyendo los niños separados en tres etapas los niños los adultos y lo, en edad de trabajar y los adultos mayores tengan satisfechas principalmente la atención a la salud y las necesidades que tengan de su existencia mínima agua potable un ingreso, ya sea por desempleo, ya sea por vejez, acorde a las edades y, por supuesto, el trabajo si corresponde como tal. El tema equidad de género, sí. así como nos mencionas estos escalones, estos sí. pisos, ¿cuándo, ¿cuándo surge y cuándo empieza a, a tener una atención que, que nos ha llamado, llamado la atención? Claro, primero tendríamos que entender que eh, género no significa hablar únicamente de mujeres, sino género significa hablar de las diferencias que hay entre hombres y mujeres que nos marcan estereotipos. Que no son establecidos por ninguna ley, sino son costumbres que se establecen. El género se aprende en casa, se aprende en las escuelas, se aprende en las instituciones y nos da pre precisamente un estereotipo para hombres y mujeres. ¿Qué deberíamos entender por un hombre y qué deberíamos entender por una mujer? Esto se cambia con el tiempo y esto es maravilloso porque además de todo también puede ser educado y aprendido. Entonces, esos conceptos que teníamos de la mujer que tenía que estar en casa cuidando hijos y el hombre ser el proveedor, se ha movido. ¿No? Y hoy en día lo entendemos diferente. Pero desde la perspectiva de la protección social, esto tiene consecuencias positivas y negativas. Resulta que hacemos estudios para ver de qué manera tienen acceso a las pensiones los hombres o las mujeres. Y hay diferencias muy grandes. Encontramos que, por ejemplo, mucho menos mujeres que hombres, en relación inclusive hasta un 60% menos de mujeres tienen acceso a las pensiones por vejez que los hombres. Hay más mujeres que obtienen pensiones por viudez que hombres, por ejemplo, pero por vejez, es decir, por producto de su trabajo a lo largo de los años, hay una, hay una diferencia abismal. Y esto es lo que hacen los estudios de equidad de género en específico, ver qué diferencias hay y qué medidas se pueden implementar para que no haya esas diferencias tan grandes. Las leyes existen para hombres y mujeres, pero la forma en la que nosotros accedemos a esas prestaciones o a esos satisfactores son completamente diferentes si somos hombres o si somos mujeres. Es más fácil incorporarse al mercado de trabajo siendo Hombre, que siendo mujeres es una realidad simple y sencillamente la brecha salarial en este país nos habla de un 30% de diferencia salarial entre hombres y mujeres esto va a tener consecuencia a lo largo de toda la vida y entre otras cosas el acceso al monto de la pensión que tendremos tanto hombres como mujeres doctora pero ahí tengo dudas sí. y me parece que es una duda profunda si yo reviso eh, el salario mínimo si reviso esto no hay una diferencia, las mujeres menos no. y los hombres más, no. ahí en, en el papel me dicen claro. que es igual. En el papel y en las leyes en general, las leyes también me hablan de prohibiciones de discriminación por razón de género o por razón de sexo, por razón religiosa, etcétera. Las leyes están muy claras, inclusive en el 2012 hubo una reforma muy importante, la Ley Federal del Trabajo, donde se intentó evitar esa discriminación de género que existe. Por ejemplo, se prohibió que se les pidan a las mujeres los certificados de gravidez para que las pudieran contratar, porque era un obstáculo para ingresar al trabajo. Y por supuesto que hablan de sanciones para aquellos patrones que hagan diferencias en el pago de los salarios entre hombres y mujeres. La ley está muy claro, pero la realidad es que las circunstancias hacen que sea más difícil el acceso a las mujeres al mercado laboral que para los hombres, por los propios roles, roles estereotipados que tenemos. Por ejemplo, si tengo una mujer o un hombre con la capacidad de trabajar, pero resulta que ella es madre, difícilmente va a tomar un trabajo donde necesita viajar. Los viajes normalmente un trabajo que lo requiera lo van a tomar los hombres porque es más fácil que ellos viajen y se quede a cargo de la familia, la mujer, la abuela, quien sea, que las propias mujeres. Eso automáticamente ya no le va a permitir a las mujeres acceder a ciertos puestos o ciertos puestos con ciertas restricciones. No está haciendo el mismo trabajo, recibe una cantidad menor. No. Entonces, esto sumado a la maternidad, por ejemplo, los periodos que salen de la vida activa laboral por la propia naturaleza biológica para poder dar a luz y restablecer la salud e incorporar a este nuevo miembro a la familia, esto hace que se pierda competitividad también. Y la competitividad, entre otras cosas, se mide también por ingreso salarial. Doctora, voy a hacer ahora mismo una pausa, pero de regreso me gusta seguir pensando contigo y con toda la amable audiencia que nos acompaña, porque el embarazo, por ejemplo, si bien participamos los géneros, sí. definitivamente la, la que porta al bebé es la mujer. Y esto trae consecuencias también laborales, y entonces sí, en sí, los sí, temas sí. de equidad o de igualdad, aquí hay diferencia, pero sí. las oportunidades también se están abriendo porque las mujeres hemos hemos buscado esa esa igualdad en las oportunidades, pero esto trae otras consecuencias. Ahora tenemos que pensar también en los hombres Con como supuesto. minoría. Vamos a dejar claro. todos estos temas y regresamos. Voces Mujeres tiene hoy como invitada a la doctora Gaby Mendizábal. Enseguida regresamos. El tema de protección social, equidad de género. Es un tema que ha cambiado, es un tema por el que hemos luchado muchas personas, muchas generaciones, pero debemos de regresar y entender, ¿es lo mismo igualdad que equidad, doctora Mendizábal? No, no es lo mismo. Durante muchísimo tiempo las mujeres luchamos por la igualdad, pero nos dimos cuenta que la igualdad significa solicitar exactamente los mismos derechos, uno a uno, un derecho correlativo de una obligación. Y entendemos ahora que existen dos tipos de igualdad: la igualdad sustancial, que significa, la igualdad formal, que significa uno a uno, como acabo de mencionar, y la igualdad sustancial, que significa tomar las diferencias de cada uno para, con base en ello, establecer los derechos y las obligaciones. Y esto es precisamente la equidad. La equidad significa partir de las diferencias de las personas, pueden ser entre hombres y mujeres, pueden ser entre adultos mayores y niños, pueden ser entre un trabajador y trabajadora, partir de esas diferencias para, con base en ello, establecer los derechos y las obligaciones iguales. Entonces, no significa uno a uno. En un contrato de compra-venta, tú tienes un derecho, una obligación, entregar una cosa, recibir el pago y viceversa. En la equidad no funciona así. Significa que el derecho impone mayores cargas a aquellos que más tienen, por ejemplo en el caso de impuestos, y menores cargas a aquellos que menor, menos reciben. Y cuando hablamos de equidad de género, significa dar los elementos necesarios para que el grupo que se encuentra en desventaja, que normalmente suelen ser las mujeres, aunque ahorita voy a hablar de los hombres que también se encuentran en desventaja, dar las circunstancias más favorables para ella para que puedan tener precisamente esa igualdad. La equidad es un presupuesto. Para la igualdad. Si los trato exactamente igual, no van a tener nunca la igualdad porque son diferentes. Entonces, a través de la equidad establezco derechos y obligaciones diferentes. Por ejemplo, el caso más común y el más trillado es el de la maternidad. Efectivamente, no se pueden dar derechos iguales porque, simple y sencillamente, la que lleva precisamente el periodo de gestación humano somos las mujeres. Entonces, necesitamos derechos diferentes, las seis semanas antes del parto, seis semanas posteriores. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta que conceder derechos únicamente a las mujeres no logra la equidad aún en el caso de maternidad. Las prestaciones de maternidad han evolucionado, principalmente en otros países, en el nuestro estamos todavía muy rezagados, y estas se ven como una prestación de carácter familiar. Es decir, la gestación, obviamente, el proceso biológico es de una mujer, pero todo lo que gira en torno... Es responsabilidad de una familia, del padre y de una madre. Por lo tanto, aquí, en el 2012, se concedieron los derechos de paternidad, cinco días de descanso para los varones al momento del alumbramiento de su hijo, es decir, cinco días posteriores al parto de, de su esposa o su compañera. Pero es muy corto. La, los permisos por paternidad tendrían que ampliarse mucho más. Por ejemplo, en este país, si una pareja tiene la desventaja de que la madre muera durante el parto, el padre está en una total indefensión. El padre tiene el derecho de la guardería como trabajador de este hijo hasta los 42 días de edad del bebé y tiene cinco días por paternidad para cuidarlo. Eso significa que del día sexto hasta el día 42, que el niño se puede ir a la guardería, el padre está totalmente desprotegido. Si cuenta con alguna persona caritativa que le cuida al recién nacido, podrá seguir trabajando. Si cuenta con un patrón accesible que le conceda una licencia, normalmente sin goce de sueldo, podrá dedicarse al niño y si no, pierde el trabajo. Entonces, estos son los derechos que, a los que yo me refiero, que son, que se han creado para mujeres, pero que afectan a los hombres y no solo a los hombres, sino por rebote también a las mujeres, porque yo estoy segura que lo menos que puede querer una mujer es que le pase algo que su hijo no pueda ni siquiera ser atendido cuando ella tampoco ya esté. El tema es muy amplio, y cuando lo vemos desde este punto de vista, tal vez la muerte materna. Sí. Vemos la carencia y sí. exigimos que las leyes prevean situaciones. Pero ¿qué pasa cuando no hay una muerte y hay, por ejemplo, la situación de una madre que dice, ay, no, me eh, cortó mi vida, ten, quédate con el chavito Además, y ya me voy yo a trabajar y a claro, ser feliz? Claro. Esto también está sucediendo. Por supuesto que y tenemos sucede. que pensar en, en las nuevas feminidades, masculinidades, masculinidades incluso otros géneros que Así vamos. Es que vamos determinando como sociedad. Tocaste un punto bien importante. Yo no quiero reducir la escala de la violencia y discriminación que las mujeres sufren en este país. Pero creo que es importante que se empiecen a ver los estudios de género, y por ejemplo en el caso de protección social, desde, la, desde una visión también masculina. Porque... Desafortunadamente lo que nos encontramos en el derecho social es que muchas de las reformas que se hacen son para atención a la mujer como si únicamente las mujeres sufrieran discriminación. Tú buscas discriminación masculina en este en Google, en cualquier buscador y te vas a dar cuenta que como si no existiera. Y los hombres, los hombres sufren de violencia física, los hombres sufren de violencia emocional, los hombres sufren psicológica, de muchos tipos igual que las mujeres, pero son en menor cantidad y los canales para exigir justicia en estos casos para ellos son mucho menores que para las mujeres. El simple caso, por ejemplo, de los jóvenes. Los jóvenes hoy en día se encuentran ante la problemática que debido precisamente a estas nuevas formas de vivir su masculinidad, son hombres con ideas diferentes. Hoy en día encontrar un hombre que cambie pañales ya no es motivo ni de gracia, ni tampoco de verlo que está perdiendo su virilidad o sombría. Ya lo hemos entendido y hemos aceptado un hombre que cocina, que ayuda a cuidar a sus hijos. Y sin embargo, el derecho no está siendo responsable de darle esta atención y hacer el puente preciso para que él pueda cumplir con estas responsabilidades. No como obligación sino como el disfrute que puede ser la paternidad también una paternidad responsable nos encontramos también por ejemplo dentro del derecho social que con las cuotas que existen de, de paridad no las cuotas de género hay algunas muy importantes como pudieran ser por ejemplo los cargos de elección popular pero tenemos unas que desde mi perspectiva son terribles donde con la intención de incorporar más mujeres abren convocatorias de puestos de trabajo solo para mujeres y yo me pregunto, ¿qué culpa tienen los jóvenes de esta nueva generación de cargar las culpas de las generaciones anteriores de otros varones para que ellos, en igualdad de circunstancias de preparación que las mujeres universitarias, por ejemplo en nuestro caso, egresamos estudiantes, hombres y mujeres a la par con la misma preparación y se encuentran en una convocatoria donde solo se van a contratar a mujeres, teniendo las mismas circunstancias? Esto va a tener una repercusión negativa, porque estamos cayendo entonces en una diferenciación y no en una equidad. Estamos haciendo hacia el feminismo y no hacia la equidad de género. Este es un asunto a veces difícil de comprender y justo tiene que ver la historia. Hace muy poco tiempo, apenas 62 años, sí. la mujer ganó su derecho a votar. a votar. No digamos ser votada o representar. Sí. Entonces la historia también ha sido cruel con las mujeres. Sí. Pero no por eso debemos eh, lamentarnos eternamente y debemos caminar a estos términos de modernidad equilibrada, comprendiendo las diferencias que Así también es. nos hacen felices. Por supuesto, yo creo que es importante que las normas atiendan a esas diferencias calculando las nuevas generaciones. No debieran ser cambios en las normas jurídicas de revancha entre hombres y mujeres y más de mujeres entre, con hombres no de lo de, por las situaciones que hemos vivido sino atendiendo a la construcción de una nueva sociedad desde la perspectiva precisamente de género, con derechos y obligaciones para ambos en igualdad de circunstancias, ¿no? Que eso, es algo que, que eso es lo que intentamos buscar: la igualdad de circunstancias en el ingreso al trabajo, al cuidado de los hijos, al desarrollo de una familia, el derecho para disfrutar una familia. Y esto significa, por ejemplo, el tiempo que tiene que otorgar una relación de trabajo para poder disfrutar una familia, para que los dos puedan compensarse. Déjame decirte que nuestra legislación laboral es una de las legislaciones que contempla los menores, eh, la menor cantidad de días eh, de vacaciones, por ejemplo. Cuando la comparamos con otras legislaciones, nos da risa. O sea, aquí un trabajador que empieza una relación laboral tiene siete días después del primer año, seis días más el día de descanso que le correspondía. Esto en otros países como Francia es de morirse de risa porque ahí arrancan con seis semanas de vacaciones al año después de un año de trabajo completo. Entonces. Pues obviamente esto tiene una compatibilidad tremenda entre lo que puede hacer una familia con sus hijos o cómo se van a mover los periodos de cuidado, etc. Hay normas, por ejemplo, para cuidados de personas a cargo. Ya no hablamos solo de niños, sino hablamos de adultos mayores con dependencia. ¿Quién se hace cargo de una persona con discapacidad que requiere atención? Son cosas de la familia que por tradición le han sido cargadas a las mujeres. Las mujeres son las que se deben encargar del cuidado de los niños cuando, no, cuando son pequeños, cuando son adolescentes se les abandona y se les deja el cuidado de la tecnología en la mayor parte de los casos. Eh, después, en los adultos mayores y en las personas con discapacidad suelen ser encargadas a las mujeres. Y son gastos que se ahorra la seguridad social, son gastos que se ahorra el Estado y que no hay medidas de protección social claramente para ello. Y debiera ser la propia familia, no las mujeres exclusivamente. Así es. Pues son temas que tenemos que seguir discutiendo y comprendiendo, temas de avanzada que nos pueden permitir llegar a un estado mucho más confortable como sociedad. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Voces, mujeres. Doctora Gabriela Mendizábal Bermúdez, hablar de equidad de género, de seguridad social, es pensar hoy nuestra modernidad, la propia dinámica de las sociedades, las luchas ganadas, las posturas que, lejos de, de seguirnos fraccionando o dividiendo, hoy nos invitan a caminar juntas las personas hacia la paz. Así es, ni más ni menos. Yo creo que lo dijiste muy bien, eh, es un tema dinámico completamente, las necesidades de las personas y los riesgos en los que viven en cada sociedad son totalmente diferentes, algunos son permanentes como el caso de la maternidad, como el caso de la vejez o como pudiera ser la enfermedad, pero hay otros que están cambiando, que están en constante movimiento. Y el Estado busca los mecanismos para proteger a todas las personas siendo hombres y mujeres, y efectivamente hemos tenido diferencias, ¿no? No, no se veían estos mecanismos acorde a las necesidades de los hombres y acorde a las necesidades de las mujeres, y es precisamente lo que pedimos hoy en día: ¿no? que las normas que regulan precisamente la, el acceso a las prestaciones y de estos derechos, sean diferenciados para hombres y mujeres, no por ser hombres y mujeres, sino por sus diferencias de acceso a las propias prestaciones. Mira, te quiero poner un ejemplo. Hay programas muy bien intencionados, a través de los cuales hay muchísimos mexicanos que tienen la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Uno de ellos es Prospera. Y como este hay muchos otros programas sociales. A mí me llama mucho la atención que le apuestan al darle, por ejemplo, las becas a las mujeres y no a los hombres, con la intención de que tú le das un apoyo a una mujer y, y alimentas una familia. A diferencia de si se lo das a un hombre, y esto no lo digo yo, sino hay especialistas que lo estudiaron, beneficias a una persona, ¿no? Mientras que se lo das a una mujer, beneficias a una familia, muy interesantemente. No solo en este país, en muchos países. Pero lo que haces es con esto, al dárselo a una mujer, es repetir el esquema otra vez de ese, de ese género, donde las mujeres tienen que ser las responsables de la familia y entonces automáticamente tienen menos posibilidades de incorporarse al mercado laboral como los hombres, porque tienen responsabilidades que cubrir para este programa para poder recibir sus prestaciones. Entonces, esto es lo que tiene que verse con una mirada diferente que si bien las prestaciones que se dan acorde a las necesidades se hagan diferenciadas, se tome también en cuenta que tiendan en un futuro cercano a la igualdad. Y, el, y esa es la etapa nueva, eso es lo que tendríamos que atinar ahorita. Ya no solo ver las diferencias de hombres y mujeres ahorita, para, sino darles la oportunidad a través de esas prestaciones de poder lograr una igualdad y pensando en la equidad claro. entre los géneros. Así es. Pero todavía encontramos diferencias, como mencionábamos en el corte, eh, en este país y en muchos, ser mujer, ser desempleada, ser adulta mayor, sí. es un Terrible riesgo. Así es, es un terrible riesgo porque las instituciones todavía no han entendido que no todas las mujeres tienen hijos ni tienen una familia que se hará cargo de ellas y por lo tanto requieren de prestaciones. Si sí hay prestaciones básicas que se otorgan como la pensión de los adultos mayores, por ejemplo, que es indiscriminada para hombres y mujeres, pero la realidad nos enseña que no son suficientes para vivir y que hay una diferencia abismal entre una pensión por vejez de un hombre que trabajó una cantidad de años, que no tuvo que salir del mercado laboral por estar embarazado, por dar a luz, que las mujeres, ¿no? que tuvieron que llevar a cabo las dos funciones. Entonces, soluciones hay muchas. Hay países, por ejemplo, donde en una familia, si trabaja solo el padre de familia, parte de sus cuotas se va destinado a la cuota para su pareja para que en su momento reciba una pensión por vejez. No por viudez cuando él fallezca, sino tenga igual derecho como si hubiera trabajado una pensión por vejez. Entonces, Herramientas sí hay, pero habría que preguntarnos cuáles son las que queremos implementar aquí. ¿Tendrías alguna recomendación o sugerencia para poderla hacer llegar hoy a nuestra sociedad y tratar de ser una sociedad más justa, más respetuosa, incluyente? La primera, yo creo que, y es por lo que me dedico a lo que me dedico, estoy convencida que todo el cambio parte de la educación, ¿no? del convencimiento, de la información. Y entonces el trabajo que hacemos los investigadores va en ese sentido, el difundir las, ide las ideas, enseñar cómo es en otros países, qué estudios se pueden hacer comparados. Y estos se pueden adquirir a través de libros que genera la, la propia universidad. Por ejemplo, nosotros en materia de protección social y género, tenemos una edición que salió, coedición, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Editorial Porrúa, y estamos, nos fue muy bien afortunadamente, y en dos semanas sale la segunda edición de este libro. Que no es una reimpresión, sino se revisaron los trabajos, se incluyeron algunos nuevos, y dentro de estos hay un trabajo espe especial donde se habla de la perspectiva de género desde una perspectiva masculina. Es decir, ya no ver solo la visión femenina y las cuestiones negativas que hay con género en el caso de las mujeres, sino también ver que los hombres están invisibilizados y que sobre todo esas nuevas masculinidades pues no están visibilizadas para el derecho muchas veces. Entonces, esta creo que sería nuestra aportación y lo más importante es la información, porque en la medida en que la gente está informada... Tiende a cambiar su perspectiva sobre la situación y el género se aprende, se puede construir, se puede cambiar. No importa si a mí me educaron enseñándome que en mi casa no debieran lavar los trastes los hombres, por ejemplo. Yo en mi casa educo que mis hijos deban lavar los trastes, por ejemplo, no los varones. Esto se va cambiando. Entonces, la equidad de género se vive a través de la información y a través de nuestro actuar cotidiano. Tenemos mucho que hacer, que seguir aprendiendo y caminando a esta sociedad justa, sociedad de derechos que queremos todas las personas. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Mendizábal, por tu visita. Muchísimas gracias por tu invitación y estoy a la orden por cualquier información extra que quieran sobre el tema. Muchísimas gracias y solamente para aprovechar la presencia de la doctora Gabriela Mendizábal. Yo quiero recordar, recordarles a todas y a todos que tenemos investigación, que tenemos oportunidad de comparar cómo es la vida en otros lugares y hoy desde los medios públicos lo podemos hacer llegar, podemos hacer llegar el conocimiento, podemos hacer llegar otras formas de entendernos, de repensarnos como sociedad. Y hay una gran oportunidad para mirarnos y para ser mejores. Y ser mejores no es un asunto netamente académico o no, exclusivamente no, no, no. académico. Hay esta parte desde la educación no formal, desde la vida cultural de nuestro México, doctora. Así es, ni más ni menos. Como yo te mencionaba, el género se aprende y esto tiene que ver con cómo lo vivimos en las instituciones, cómo educamos a nuestros hijos, cómo se vive en las escuelas, cómo nos comportamos hacia las demás personas en la calle. Todo esto tiene que ver con el género, es la actitud que nosotros tengamos y la que permitimos que tengan hacia nosotros, hombres o mujeres. Así es. Y tenemos que observar y próximos temas, bullying, violencia, sí. también nuevas perspectivas, nuevas miradas de género hacia la masculinidad, hacia la feminidad y, y siempre dándole voz a, a muchas a muchos sectores de la población. Esta, esta parte de voces se enfatiza en voces mujeres, pero tenemos voces para adolescentes, voces para la tercera edad, tenemos muchas voces que sumamos desde la televisión y la radio de Morelos. Una vez más, muchas gracias a todas y a todos por su presencia y seguimos viéndonos la próxima y escuchándonos. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta luego.